ocasión les voy a hablar de un maquillaje. La protección infalible de tu belleza. Maquillaje inteligente para rostro con FPS 25. Tiene un contenido neto de 25 gramos, un precio de 100 pesos. Esto fue en campaña 15-2017 de Arabella. Protege tu rostro de los rayos UVA y UVB, causantes de manchas y envejecimiento prematuro. Cobertura natural con acabado mate. Efecto antiimperfecciones. Aumenta la luminosidad del rostro, disimulando arrugas y líneas de expresión. Tono autoajustable. Maquillaje más protector solar. MM, la clave, MM326. Y bueno, les voy a mostrar aquí el producto. La verdad es que yo ya llevo bastante tiempo usándolo y prácticamente, si se puede notar, ya casi me lo termino. Y hasta ahorita ha sido el único maquillaje que me ha pasado eso. Pero debo decirles que este es un maquillaje o un producto de esos que les dicen amor-odio. Sí es verdad que te da una luminosidad, pero al principio yo la siento que es exagerado, que te brilla, bueno, en mi caso, me brilla mucho sobre todo la frente, la nariz y los pómulos. Digo exagerado, pero también siento que en cuestión de, ¿qué será? Sí, son unas horas, una, dos horas, no sé, como que mi piel absorbe todo eso y ya, al final sí me deja un acabado mate. De hecho, ahorita, bueno, ahorita van a ver ustedes, traté de en esta ocasión de grabarles. Aún no sé si lo voy a subir así, esa aplicación, o incluso podría grabarles otra aplicación y que sí grabé bien, porque ahí solo grabé la aplicación, grabé dos horas después y grabé ya al final. Entonces sí me gustaría como que grabarles o todo el día, grabarles, no sé, cada tres horas, si se puede. Por eso es que estoy haciendo así el video. ¿Qué otra cosa dice aquí? Cobertura natural. Bueno, les voy a mostrar. Yo siento que tiene como... bueno, la consistencia es... no es tan líquida. Incluso me cuesta un poquito de trabajo sacarlo de aquí del aplicador. Y ahorita que ya se está terminando más. Así es que yo así lo uso. Lo destapo y con el popotito me lo aplico. Siento que es fácil de aplicar. Siento que hidrata mi piel. Les recuerdo también que mi piel es seca. Aunque últimamente ya estoy creyendo que es mixta. Porque en la frente me salen muchísimos, muchísimos granitos. Otra cosa que aquí dice que... que... ¿dónde vi? Ah, efecto antiimperfecciones. No me quitó los granitos, pero hasta ahorita no... estoy probando un jabón y hasta ahorita al parecer sí me está fundiendo. Pero no había algún producto que me quitara esos granitos. Productos que ya había usado como el jabón de carbón no me la quitaban. Usaba el gel de Avon y sí me la quitaba, como me lo aplicaba en la noche y en la mañana ya no tenía, pero igual en el transcurso del día como que se me volvían a inflamar. Y ahorita sí tenía frente en mis barros, porque de verdad eran unas piedras muy muy feas, y hasta ahorita con el jabón que estoy usando pues sí ya me están disminuyendo. Pero no, este maquillaje no me sacó más de los que ya tenía, y siento, espero que se vea, pero siento que la cobertura es media. El subtono, les estaba hablando de eso. Yo a veces en mi cara como que, no sé, siento como que se oxida. Y por eso también de ahí va eso de amor-odio. Porque como que al momento que me lo aplico siento que se oxida. Pero ya en el transcurso del día ya, no sé si me acostumbro, no sé qué pasa. Pero siento que no se ve mal. En un principio sí como que saca mucho brillo, se oxida. Pero con el paso del tiempo me gusta el resultado que queda en mi rostro. Por eso es que a pesar de que según tengo otro maquillaje que me quiero terminar. No sé, recuerdo que probé este y me lo aplico. ¿Qué otra cosa dice ahí? Disimulando arrugas y líneas de expresión.
Pues hasta ahorita solo tengo en los ojos y no recuerdo, la verdad es que no recuerdo si sí o no hace eso. Bueno, ya ustedes lo verán en el en la aplicación, en el video que va a seguir al final de esto. Manchas y pecas. Aunque no te cubre del todo, no sé, aquí si notaron que antes de aplicármelo tenía una pequeña manchita y ahorita pues ya casi no se ve. Se ve muy poquito, sí, sí te alcanza a cubrir esas manchitas pequeñitas. Tono autoajustable, pues en mi caso sí siento que, como les comenté, primero, no sé, no me gusta el tono que queda. Lo siento, no sé, como naranjoso, como que se oxida. Y es raro, es extraño, por eso digo que es un producto amor-odio, porque ya al final del día lo siento muy, muy diferente. Otra cosa, no, no, aquí no lo dice, pero lo tengo que mencionar, no es a prueba de agua. Si te sale una lagrimita, se te corre todo, 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 todo. Y eso ya lo vi. Bueno, otro punto a su favor es el protector solar. Cobertura natural, acabado mate, eso sí, efecto antiimperfecciones. Le podríamos decir que sí, aunque no me quito los barritos que tengo, pero ya les también les comenté qué es lo que me estaba pasando. Aumenta la luminosidad, sí. Y bueno, les vuelvo a repetir que es un producto amor-odio. ¿Lo volvería a comprar? Yo creo que sí, yo creo que sí. Aquí es que no sé si ustedes lo puedan ver. A veces la cámara. ¡Ay! Se apagó, se oscureció mucho. No. No sé si alcanzan a esos reflejitos que se ven. Por ejemplo, esto sí, sí es brillo. Sí se ve eso que les digo. Y tal vez yo ahorita lo veo exagerado. Pero también les recuerdo que a mí no. Como que hay veces que no me gustan mucha luminosidad. No me gustan los iluminadores. Pero igual depende de cada persona. Y en mi caso, pues creo que son más las ventajas que las desventajas. Y sí, sí lo volvería a comprar. Y tanto es así que me gustó que ahí está la prueba. Sí, se alcanza a ver que ya prácticamente me lo terminé. Llevo, ¿qué será? Como un mes usándolo. Y bueno, ya es todo por el video. Espero que les haya gustado. Si tú lo has usado, me gustaría que nos comentaras. Porque les recuerdo, los comentarios de más personas nos ayudan a tener un mejor criterio de los productos. No porque a mí me guste o por el contrario, porque no, a mí no me guste, no quiere decir que a todo mundo le deba de gustar. Todos tenemos diferentes tipos de pieles, diferentes gustos. Entonces, me gusta que dejen sus comentarios o que me den opciones de cómo lo aplican. Ah, sí, con la brocha no me gustó cómo queda. Me gusta con esponja y a veces con las manos, pero siento que es mejor con esponja. Y bueno, espero que no se me haya pasado nada. Hace mucho que no grabo videos. Así que espero que sí haya dicho todo. Gracias por ver el video. Bye.